Hey amigos, os invito a que entréis en la web AOEA, donde podrás comprar y vender objetos de tus juegos favoritos, incluyendo Diablo 2 Resurrected. Pero es que además ahora, si usas mi código, tendrás un 3% de descuento en cualquier compra de la web. Muy buenas a todos, hermosasuras. Soy Asura y en este vídeo vamos a estar hablando sobre un objeto muy buscado para hechiceras, pero la verdad es que este objeto lo puede usar cualquier personaje que use el elemento frío como build principal, ya que es un objeto que potencia mucho este elemento. El velo nocturno es un casco de color azulado y su nombre, cuando lo veamos dropear de los enemigos, va a ser Yelmo de Aguja. Cuando lo identifiquemos, tenemos que tener en cuenta de que este objeto tiene casi todas las estadísticas variables. Tal y como estáis viendo ahora en pantalla, solo una de ellas es fija, que va a ser la de más 2 a las habilidades. El resto van a ser variables, siendo en color verde la horquilla entre el mínimo y el máximo que podemos encontrar en estas estadísticas, dependiendo de la suerte que nosotros tengamos al encontrarlo. Su TC es uno de los más altos del juego, ya que tiene un TC del 81 y un nivel de la calidad del objeto del 75, con lo cual este casco lo podremos farmear en zonas de terror, áreas 85, santuario del caos, nivel secreto de las vacas y algunos bosses. Recordar que el enemigo que nos dropee este objeto tiene que tener un nivel igual o superior al 75 y un TC igual o superior al 81. Las zonas más recomendadas para poderlo farmear con un porcentaje alto de éxito en el acto 4 van a ser Hefasto, el portador del martillo de la forja, que lo vamos a encontrar en el río de llamas, y a Diablo, que lo vamos a encontrar en el santuario del caos. Y en el acto 5, quien tiene más porcentaje de dropeo va a ser Shenk en Estribaciones Sangrientas, Eldritch en Tierras Altas, que está justamente al lado del Warpoint, Ayblack, el Desatado, que también está en Tierras Altas, y también lo vamos a encontrar en Rompehuesos, en Sendero Glaciar, en la misma zona donde vamos a encontrar un cofre muy brillante y varios enemigos que se parecen mucho al famosísimo Pinleskin. Evidentemente tenemos más enemigos o bosses que lo puedan dropear en el juego, pero estos que os acabo de mencionar son los que tienen el porcentaje más alto. Ala Nocturna es un casco que funciona de maravilla en una build de frío de hechicera, pero es que también funciona muy bien en otros tipos de builds, como sería por ejemplo una Boguazón de flecha helada, un paladín que use el aura de congelación sagrada, o para una asesina con build Riftsin de patada con orbe helado. De esta forma conseguiremos aumentar mucho el daño de estas builds de estos personajes, pero es que aquí no acaba aún la cosa, porque también es muy útil para el mercenario del acto 3, ya que estos mercenarios usan las habilidades de explosión de hielo, pincho glaciar y armadura congelada. Evidentemente tenemos que contratar al mercenario que use las habilidades de frío, si no, no nos va a funcionar. En mi caso tengo una Warsorc con un velo nocturno con un 15% de daño extra al frío, pero es que también le tengo puesta una faceta perfecta que aumenta en un 5% más este daño. De esta forma consigo un 20% más de daño al frío solamente de este casco de ala nocturna. En el caso de que no queráis farmearlo y lo queráis tradear, sus precios oscilan los más baratos entre LEM y Pool, hasta varias vers en el caso de encontrar el perfecto, pero uno con un 15% de daño al frío se puede conseguir tranquilamente de OM a ver, aunque también depende mucho de la avaricia del vendedor. Pues hasta aquí el vídeo, amigos, espero que os haya gustado, que os haya ayudado, y si es así suscríbete, dale like y comparte. También puedes comentar dónde has farmeado o has tradeado el velo nocturno para así poder ayudar al resto y tener una referencia para ayudarnos entre todos. Como siempre os digo, muchas gracias, cuidaros mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau!